Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Caro y aquí estamos en un nuevo video para el canal donde hoy nos encontramos en Avatar World. El día de hoy vamos a estar comprando dos paquetes juntos, chicos. Como pueden ver, estoy en la nueva habitación con el nuevo paquete de bebés, que es un video anterior que he subido. Si no lo has visto, ve y míralo, te lo dejo en el primer comentario. Y los videos anteriores que he subido. Miren, está re bonito porque tenemos nuevos muebles, nueva cama y cosas así. Ok, el día de hoy, chicos, vamos a estar comprando el paquete de la nueva comedor, que es un comedor súper elegante y grande, que trae muchos accesorios, y vamos a estar comprando el área de lavado también, ok, que trae lavadoras y cosas así. Deja tu like si te gusta esta nueva actualización que ha sacado Avatar World. Miren, vamos a comprar este, que cuesta 129 pesos, que es de muebles de limpieza y una nueva televisión, y este que es de un comedor muy elegante que también vamos a comprar. Ok, ya he comprado. Vamos a empezar con el comedor. Me ha costado 129 pesos. El del área de lavado también tiene un precio de 129 pesos. Por eso es que hay un área nueva. Era un área más pequeña y le hicieron más grande para poder poner este pack de comedor. Vamos a abrirlo, chicos. Deja tu like si quisieras que todo esto fuera gratis. Lastimosamente no es gratis, pero no te sientas mal, porque aún así tienes un paquete de habitaciones totalmente gratis que está muy bonito. Así que bueno, vamos a ver este comedor. Miren, está muy elegante todos los muebles que tiene. La mesa es muy grande, es para 2, 4, para 6 personas. Tiene 6 asientitos, la mesa grande. Y obviamente puedes, lo que sería, cambiarle el color a los muebles. Voy a poner este como con un color moradito, este cafecito. Y los demás también puedes cambiarlos, las manijas, al color que tú quieras. Y la parte de abajo la voy a poner blanca. Pero aún así la puedes poner del color que tú quieras. A mí me gusta en blanco, así. Así que puedes ir cambiando cada uno de los muebles del color al color que tú quieras. Yo no los voy a cambiar todos porque, pues, de todas maneras voy a reiniciar el mundo para poder editar de nuevo mi casa, que se mire muy bonita. Tal vez edito la otra casa con estos muebles, no lo sé. He sacado a mi familia para que vengan a disfrutar, chicos. Es que tener toda esta mansión terminada, chicos, es como si fueras millonario. ¿Esto qué es? ¿Son cuadros? ¿Son portarretratos? No, creo que es solamente para dejarlos ahí parados, no lo sé. Ojalá podamos poner fotos ahí, no lo sé. Luego lo voy a intentar a ver si se puede. Lo vamos a averiguar. Pero por ahora vamos a mirar todo esto. Miren, todos estos son los accesorios que trae este paquete. Son muebles de decoración muy elegantes. Tienen algunos velas que hacen que se miren muy bonitos. Miren ese huevo. Se mira elegante. Todas estas estatuas pequeñas, o no sé cómo se les dice. Lo que sí es que tiene muchos accesorios de platos, vasos, cucharas, toallitas. Esto creo que son platos, ¿no? No lo sé. Los voy a guardar. Me desespera tener tantas cosas y que vienen sueltas. Si vinieran en algo grande, todo junto, para sacarlo todo junto está mejor, pero me desespera estar sacando cosa por cosa y por cosa. ¿Saben qué es lo que me gusta de este pack? Que básicamente ya te decoran la habitación. Si tú quieres mover las cosas, pues las mueves, pero ya por defecto ya tiene una decoración. Quiero ver si esto se puede colgar. No, son mueblecitos que van en otros muebles o van en el piso donde tú elijas. Está muy bonito, pero pues no. Vamos a seguir mirando por acá, los voy a poner aquí. ¿Y saben qué? Yo creo que nos vamos a ir a comprar el otro pack. ¿Qué les parece si vamos y compramos ahora el pack de los otros muebles? Vamos. Este otro pack, que es el de la lavandería, donde traes lavadora, secadora, accesorios para limpieza, me lo pone aquí donde tengo la cocina y me está estorbando el paquete de la cocina. ¡Miren! ¡No! Y se ha puesto justamente donde están los muebles de la cocina. Ahorita lo voy a tener que abrir para poder sacar los otros muebles y verlos. Vamos a poner esto por acá. Lo que quiero ver es la nueva televisión, chicos. Está muy moderna, miren, así como que ovaladita. ¡Miren! Y tenemos nuevas imágenes. Un perrito que da el clima, de comida, y este que habla como que de dinero, no sé, de que está subiendo el dólar, yo qué sé. Ojalá suba el dólar. Y bueno, por acá tenemos esto que es la lavadora, la secadora, y creo que este es para lavar los platos, ¿no? Creo que sí. A ver qué más trae.
Quiero meter los platos y no me deja. No sé por qué. Tendré que traer a mi personaje como para que él los meta. Luego lo voy a averiguar. También quise hacerlo con los trastes más pequeños que son cuchara, tenedores, los cubiertos y no pude. Vamos a ver la estufa y el refrigerador. ¡Miren qué hermoso refrigerador! Obviamente en negro no lo quiero, pero lo voy a pintar color blanco cuando decore mi casa. Y las cajitas transparentes se pueden sacar. Miren esto, lo cliqueas y se saca. Pero miren, también podemos tomar agüita de aquí con hielo y todo. Está muy bonito, me encanta. Miren, y también creo que podemos cambiar la imagen. Pero miren, podemos sacar y meter el mueblecito. Y podemos cambiar y poner música en el refrigerador. Ese refrigerador yo lo he visto en la vida real, chicos. Está súper caro, como 60,000, 100,000 pesos. Está carísimo. Y pues aquí te cuesta más barato, ¿no? También tenemos la estufa, que está muy moderna. Me encanta. Y pues para poder ver los demás muebles voy a tener que abrir el pack de muebles de la cocina. Porque atrás me aparecieron unos muebles que no podía, pues, tomar. Porque a fuerza tenía que poner la cocina. ¡Vamos! ¡Miren! ¡Oh! ¡Es un aire acondicionado para ponerlo en una habitación, chicos! Y tiene varios modos. Tiene modo fresco, modo caliente y modo así, apagarlo. Tenemos la televisión y este de aquí vendría siendo la campana que va arriba de la estufa, que succiona o absorbe el humo para que no se apese tu casa a humo o a lo que estés cocinando. Vamos a ver lo que nos trae la caja de accesorios. Para empezar nos trae dos bocinas. ¿Puedo sacar la televisión? Quiero ver. No, como es pared, yo pensé que podía poner la televisión ahí, pero no. Trae cuatro bocinas, ¿ok? Dos paquetes de bocinas que son para la televisión, tal vez, no lo sé. Este que es para tomar agua, que se supone que arriba debería de ir un garrafón de agua. Tenemos agua caliente para el café y agua fría. Muy bonito, me gusta. Este que es de limpieza, ok, nos trae aquí el cesto para tirar la basura y nos trae esta cosita que solo limpia la casa, la habitación, donde tú la pongas, limpia sin que tú tengas que estar limpiando. Ella limpia todo el día, siempre y cuando tenga batería. Tenemos un microondas, no recuerdo si teníamos uno, creo que no. No recuerdo, la verdad. Pero pues en este paquete tiene un microondas. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Tenemos un cesto para la ropa. Este que es juego de las bocinas negras, ¿verdad? Y pues el cesto. Tenemos el detergente para la lavadora. Muy bonito. Tenemos esta cafetera que tiene esto, que es como para tenerla en tu habitación, ¿ok? Porque esa ruedita calienta el agua y así puedes servirte lo que quieras y así. Muy bonito. Creo que es cafetera, no lo sé. Esta también es otra cafetera. Miren que tiene el cafecito. ¡Ay! El café desapareció. Ya no tiene. Y como no tiene café, ya no prende. Ok. No sé qué sucedió. ¡Ay! Pero aquí tenemos el café. Miren. ¡Oh! Y si lo pasamos por encima, se rellena de café. ¡Qué bonito! Voy a tomar una taza y vamos a intentar rellenarla de café, a ver si podemos. No lo sé. ¿Esto qué es? No sé qué es. Bueno, vamos a poner por aquí el café, a ver si se puede rellenar. Creo que no. ¿Por qué no se rellena de café? No lo sé. No sé por qué no se rellena de café, pero está bonito, chicos. Me gusta esa acción que podemos rellenarlo de café las veces que quieramos. Y parece ser que tenemos otro café. Aquí estoy mirando en la caja que hay otro cafecito, chicos. Pero diferente, ¿vale? El otro es como rojo y ese es como amarillito, mostaza. A lo mejor es uno descafeinado, el otro con cafeína y así. Y bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos este. ¡Oh! ¡Que son los sobrecitos de jabón! Yo he visto que estos sobrecitos de jabón se le ponen en la ropa, pero yo miro que tiene pintado un plato, así que vendrá siendo para los trastes. No lo sé. Aquí no sé cuál es la secadora y cuál es la lavadora. Ahora he visto, ¿ok? El que sale en jabón, burbujitas, es la lavadora y el otro es la secadora. Tenemos este que es para tender la ropa, chicas. ¡Ay! Cosas que no teníamos. Y este es una secadora. Pero yo he visto que esta es una secadora como para planchar, ¿no? Creo que sí es como una secadora para planchar la ropa o secar la ropa. También podría ser. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Tenemos este que es para limpiar. Ok, es una aspiradora de mano para limpiar los sofás y todo eso.
También tenemos esta otra que es aspiradora, pero para el piso. ¡Qué bonito, chicos! Está el pack de limpieza, ¿eh? Está muy lindo, me encanta muchísimo. Y pues por acá voy a poner a lavar la ropa y la voy a tender y así. Así que espero que les haya gustado muchísimo. Si no han visto los videos de los demás packs, el pack de alberca, el pack de qué más era, de la habitación de los peques, el gratis, la casa, esos videos ya los he subido anteriormente, los puedes ir a ver si entras a mi canal. Así que bueno, no olviden suscribirse si son nuevos y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye.